bienvenidos y sobre todo bienvenidos a vosotros, al público, porque realmente sois los que dais calor y color a este acto tan bonito al que yo he asistido tanto como vosotros de público. Todos los que me conocéis sabéis que aunque quiera disimularlo, la música no la puedo disimular. La llevo metida, grabada dentro de la vena y entonces, pues bueno, pues realmente es emocionante para mí poder presentar este acto con la banda como protagonista, uno de los protagonistas del acto. Estoy muy orgullosa de ser alcorizana y las fiestas me gustan mucho y quería vivirlas de una forma diferente. Sí, un poco nerviosa, ilusionada y emocionada también. Es que es muy divertido y participar en actos del pueblo, pues está bien. Pues con mucha alegría y porque es un honor representar a mi pueblo de esta manera. Pues que van a ser unas fiestas que van a molar, Alcoriza en general mola y espero que venga mucha gente porque de verdad que está muy bien. Pues que espero que todos lo disfruten al máximo como lo vamos a hacer nosotras. Nuestra vida son muchas las fiestas mayores que vivimos y con ellas muchos los recuerdos que dejamos atrás. Pero cada año hay algo que las hace únicas e inolvidables. Un recuerdo inesperado, una orquesta que nos hace mover el esqueleto como cuando éramos jóvenes, el recuerdo de aquel primer amor. A mis 24 años son muchas las fiestas que espero que me queden por vivir, pero estoy convencida de que ningunas van a ser tan especiales como la de este año. Bueno, el mensaje principal es que la gente se divierta, que salga a las calles, que disfrute del programa que hemos preparado con tanto cariño, que participen en las fiestas, que no se encierren y que, sobre todo, que sean felices y que lo pasen bien, que para eso trabajamos nosotros. Es un honor y una responsabilidad dirigirme por primera vez a todos vosotros como alcalde de nuestro querido pueblo en unas fiestas mayores. Deciros que me siento orgulloso de vosotros y de mi pueblo Alcoriza. Todos hacemos pueblo, todos nos enorgullecemos de esta tierra a la que amamos y en la que hemos decidido vivir. Para mí ha supuesto una alegría inmensa porque, mira, en esta vida hay días que se te quedan grabados por la alegría que te da, y este sin ninguna duda es un día de esos porque es mi primer pregón como alcalde. Y luego pues el éxito que ha tenido, porque yo creo que lo hemos encaminado bastante bien, hemos recuperado la figura de los representantes de la juventud y luego hemos acertado de pleno con la banda de música. Su 30 aniversario lo merecía y han estado sencillamente espectacular. Todos los comienzos fueron duros, pero si emprender algo es difícil, también es mantenerse y perdurar en el tiempo. Por eso nuestro agradecimiento al reconocimiento por parte del Ayuntamiento y de la Comisión de Fiestas al proponernos como pregoneros a la Banda Municipal de Música. Lo
solemos participar en la presentación de las majas, normalmente con música de fondo. Pero, ¿os acordáis cuando interpretamos Mesonera de Aragón con Silvia? Fue toda una experiencia, como cuando el Raga cantó Soy de Aragón. O cuando el grupo de Jota bailó Gigantes y Cabezudos mientras tocábamos. A mí me gusta la banda municipal, lo bien que me cuidan, lo bien que me tratan, la confianza que me tienen y lo bien que me se portan todo el director y todos mis compañeros. Sin duda, el momento que todos recordamos con más emoción es el concierto de Santa Cecilia. Exactamente ese instante en el que Víctor te nombra y lleno de nervios recoges el diploma que, formalmente, te hace miembro de esta gran familia. Que para nosotros las fiestas significan música. La música es vida y no se nos ocurre una mejor forma para introducirla en nuestro día a día que con la banda. Pues como dijo Nietzsche, sin música la vida sería un error. ¡Felices fiestas y viva el Corisa! Bueno, pues supone un reconocimiento importante porque se trabaja mucho para el pueblo. A veces ya parece que como estamos ahí siempre, pues siempre estamos. Y la verdad que nos ha hecho mucha ilusión que piensen en nosotros para el pregón.